Good morning, classmate. Our King will continue with Wednesday presentation about the theory of bureaucracy, starting with the advantage. In this case, we have that rationality in the relation to the achievement of organizational goals, precision in the definition of the profession and the operation, speeding decisions because each person knows what must be done and who must do it, univocity of interpretation warranted by specific and written regulations, and uniformity of routines and procedures that favors standardization and the reduction of costs and errors. Esto nos dice que la racionalidad en relación con el logro de los objetivos organizacionales, la precisión en la definición de la posición y en el funcionamiento, rapidez en las decisiones porque cada uno sabe lo que debe hacer y quién debe hacerlo, univocidad de interpretación garantizada por normas específicas y escritas, y uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización y la reducción de costos y errores. Estas son solo algunas de sus principales ventajas, pero existen más, como continuidad de la organización a través de la sustitución del personal que se retira, la reducción de la fricción entre las personas como funcionarios. Ellos conocen a aquellos que se exigen de él y cuáles son sus límites entre sus responsabilidades y las de los demás. Consistencia, pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas circunstancias, entre otras. Now let's go with the disadvantage. Number one, internalization of norms and exaggerated adherence to regulation. Two, excessive formalism and paperwork. Three, resistance to change. Four, depersonalization of relationships. And five, hierarchy as the basis of the decision process. Esto quiere decir que, bueno, existen cinco de las principales desventajas, las cuales son: la primera, interiorización de las normas, exagerado de apego a las normas; segunda, exceso de formalismo y papeleo; tercera, resistencia al cambio; cuarto, despersonalización de las relaciones; y por último, la número cinco, tenemos la jerarquía como base del proceso de decisión, pero existen algunas otras que voy a mencionar. Serían cuatro más. La primera, jerarquización como base del proceso de decisión; superconformidad con rutinas y procedimientos; exhibición de señales de autoridad; y por último, dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. Now in here we have the bibliography and let's go and watch our video. La teoría de la burocracia de Guiba se refiere a la estructura y proceso administrativo de una organización. Se relaciona con las reglas y procesos formulados para reducir la complejidad del funcionamiento de una organización. El sociólogo Max Guiba es considerado como el padre de la burocracia. Para Guiba, la burocracia es la forma más razonada para tener un control sobre los trabajadores. La organización burocrática cuenta con trabajadores especializados, una jerarquía de autoridad, normas y procedimientos estandarizados, personal administrativo capacitado, etc. Esta teoría difiere de la organización gerencial tradicional en que es impersonal, calificándose el desempeño de un individuo a través de una actividad basada en reglas. Las promociones se deciden en función de los méritos de cada persona. Existe una jerarquía en la organización, representada por líneas claras de autoridad que permiten a un individuo conocer a su supervisor inmediato, ante quien es directamente responsable. Esto muestra que la burocracia tiene muchas implicaciones en diversos campos de la teoría de la organización. Origen de la teoría.
Durante sus estudios sociológicos sobre la religión, Weaver observó un desarrollo del proceso de racionalización en todas las áreas: economía, política, cultura, ciencia, religión, etc. Este proceso comenzó con la forma cambiante en que las personas habían valorado el trabajo. Renacimiento. En la antigüedad, trabajar era solo para los esclavos, pero este enfoque cambió en la Edad Media, donde se valoraba el trabajo físico como obediencia a Dios. Durante el Renacimiento, la gente reintrodujo la perspectiva de la antigüedad, donde la vida solo tenía sentido sin un trabajo físico. Hasta este momento, la visión del mundo había sido monolítica: lo natural y lo sobrenatural no estaban separados. Con el comienzo de la Reforma, se fue rechazando la magia de la religión, siendo el calvinismo el punto final de este proceso. Hasta entonces, el trabajo ascético solo lo realizaban los monjes en los monasterios católicos. Calvinismo. Calvino cambió esto al introducir la doctrina de la predestinación, que resaltaba que Dios ya había predeterminado el destino de todos. La única forma de recibir la redención divina era realizando un continuo trabajo ascético. Así, el trabajo tenía una motivación intrínseca. Esto llevó a una forma de vida racional, impulsada por el espíritu del capitalismo en desarrollo, obteniendo el trabajo una legitimidad religiosa. Calvino y el puritanismo transformaron el trabajo para convertirlo en un culto. Para Guiba, los puritanos eran personas racionales que aseguraban su vida eterna mediante un trabajo metódico. Esto significó el desarrollo de una forma de vida racional, que tomaba en cuenta las reglas establecidas, siendo el valor principal de la sociedad occidental moderna. Basándose en estos procesos, Weaver se preguntó cómo podían organizarse actividades en una sociedad en crecimiento para que fueran estables, duraderas, coordinadas y orientadas a un propósito. Características de la teoría de la burocracia. Especialización de tareas. Cuanto más especializadas se vuelvan las tareas, se podrá ser más eficiente, porque hay que cambiar de tareas. La organización se beneficia directamente debido a la división del trabajo y las tareas asignadas a los empleados, sobre la base de quién sabe qué. Por otro lado, el empleado toma conciencia de lo que se espera que entregue. Autoridad jerárquica. Las burocracias están organizadas jerárquicamente, de mayor a menor. Se organizan de esta manera para así garantizar una buena comunicación. Los niveles inferiores son supervisados por los niveles superiores con mayor poder. Se tiene un jefe, y ese jefe a su vez tiene otro jefe, y así. Se puede ver que hay una gran cadena de mando. Por tanto, hay un conjunto anidado de niveles jerárquicos. Impersonal. Las decisiones son racionales y más libres de cualquier involucramiento emocional. Todas las personas son tratadas de igual manera. Las reglas se aplican sin importar si se tiene un mal día o si se tiene tiempo para esperar en la cola. Se tienen que seguir las reglas de la misma manera que todos los demás, ya que se rige por la idea de la impersonalidad. Capacidad profesional. La burocracia está llena de oficinas, con reglas que determinan quién puede ocupar cada oficina. Los empleados se eligen en función de sus capacidades y también de su experiencia previa. Se debe contratar a alguien formalmente con las calificaciones requeridas. Después de contratarlo, debe supervisar su desempeño siguiendo los estándares predeterminados. Esto permite que los empleados puedan especializarse más para ascender en la jerarquía. Reglas. Para operar de manera eficiente, no se pueden dejar las operaciones al azar, sino que se debe buscar controlar tanto como sea posible. Existe un conjunto de reglas y regulaciones que en las burocracias rigen la conducta de las personas, las cuales deben cumplirse. Eventualmente, los gerentes superiores podrán implantar nuevas reglas. Comunicación formal.
En lugar de la comunicación informal cara a cara, la burocracia depende de las notas, informes, documentos y correo electrónico. Básicamente, cualquier forma de comunicación escrita. Ventajas y desventajas de la teoría. Ventajas. Rendición de cuentas. Los ciudadanos pueden responsabilizar a los funcionarios gubernamentales por acciones cometidas por ellos durante el cumplimiento de sus funciones. La organización debe responder en caso que algo salga mal. Eficiencia. La división del trabajo facilita la labor y lleva a la especialización. Al aumentar la competencia, el trabajo se debe realizar eficientemente bajo la supervisión de los gerentes inmediatos en la jerarquía. Toma de decisiones. Las decisiones son entregadas a los empleados por sus gerentes inmediatos y a los gerentes por encima de ellos en la jerarquía. Facilidad de administración. Debido al tamaño de una empresa, en la estructura burocrática es más fácil mantener el control administrativo, hacer los arreglos que se requieren e introducir eventualmente nuevas reglas, según los requerimientos. Reglas. El conjunto de regulaciones visiblemente establecidas hace que en la burocracia sea necesario acatarlas, reduciendo así el peligro de no adherirse a este marco reglamentario. Desventajas. Rigidez. Como la burocracia tiene que seguir un cierto conjunto de reglas, se produce una gran inflexibilidad, pudiendo esto llevar a la ineficiencia. Demoras. El complejo conjunto de regulaciones existentes en la burocracia causa que a menudo se generen largas demoras y también malestar. Corrupción. La corrupción que pueda haber en los niveles superiores puede resultar ser bastante desastrosa para la economía. Cambio de objetivos. Realizar cualquier proceso es una labor engorrosa, porque se da mayor importancia al conjunto de reglas establecidas que al resultado final. Compartimentación. Como los trabajos se dividen en diferentes categorías, se restringen las oportunidades de colaborar con aquellas personas que realizan tareas en otras categorías. Toma de decisiones. Las decisiones siempre están basadas en un conjunto de reglamentaciones. Esta falta de flexibilidad lleva a tomar decisiones ya programadas, sin que se creen nuevas vías. And well, that's everything for our presentation. I don't know if you have some questions or something like that. No, everything is pretty clear. Simón. Seguros que no hay preguntas. Puedo preguntarles yo entonces. A ustedes, grupo. Sí, profe. Claro. Nada, no es cierto. Pues es que no sé. La clase pasada no pude entrar. Tienes falta. Por dos. Ok. Ok. Andabas. No, no, nada. Ok, chicos. Por ahí. Solo recuérdenme. Hablaron acerca de las dimensiones de la burocracia. Equipo. Víctor, de aquí a YouTube. ¿Qué pasó, profe? Que de aquí a YouTube. Sí, profe. Es que no contesta nadie del equipo. Me aburro. No, profesor, me parece que no.
Ok. Aquí uno de, bueno, de entrada. ¿Cómo se llama? Weber comienza a llamarle burocracia a cualquier organización. Esto es importante que lo puedan ustedes comprender porque pues normalmente cuando escuchamos la palabra burocracia, pues lo primero que nos pasa por la mente es el gobierno y la ineficiencia que presenta. Entonces aquí Weber empieza a nombrar burocracia a cualquier organización. ¿Va? Entre los aspectos que nos comentaron los compañeros, por ahí también deben entrar las dimensiones de la burocracia. Y es que las dimensiones de la burocracia son un aspecto importante que hacen que la burocracia, como teoría administrativa, pueda ser fácilmente, no sé, imprevisiva o ineficiente. Entonces, cuando las reglas de la burocracia se aplican bien y con el enfoque correcto, se vuelven previsibles en el funcionamiento y hacen que todo jale correctamente. Pero cuando no es así, se vuelven imprevisibles, generan ineficiencia y por ahí pues van provocando como daños, ¿no? Entonces aquí se mencionan seis características o seis dimensiones de la burocracia que si tenemos de equilibrado que si tenemos en una proporción correcta van a hacer de la burocracia un buen esquema, pero si estas dimensiones están en menor grado de burocratización o en un grado muy alto de burocratización van a generar un desbalance tremendo. Por ejemplo, la división del trabajo es una de las dimensiones. En este caso, si el trabajo no se divide correctamente, es decir, que haya muy poca división del trabajo, nos vamos a ir a una tendencia hacia el desorden. Y el desorden pues se va a traducir a través de falta de especialización, alboroto dentro de la empresa, confusiones respecto a quién hace cada cosa. Pero igual, si hay un exceso en la división del trabajo, vamos a tener problemas como rigidez. Va a ser un sistema muy rígido, en donde se va a tener una super especialización en cada una de las actividades y una hiperresponsabilidad. Normalmente esto es lo que sucede de repente ahí en instituciones gubernamentales, en donde si no está la persona que te va a ayudar con un trámite, no puedes realizarlo. ¿Va? Otra de las situaciones, pues, perdón, otra de las dimensiones es la jerarquía. Exceso de jerarquía produce rigidez y falta de jerarquía produce desorden. En este caso, la jerarquía genera falta de autoridad cuando no hay mucha burocratización o genera exceso de autoridad, autocracia e imposición cuando existe en un grado muy alto. Otra de las dimensiones son las reglas y regulaciones, formalización de comunicaciones, impersonalidad y selección y promoción de personal. ¿Va? Entonces, todas estas, cuando están de más, producen desorden, perdón, cuando están de más, producen